¿Qué onda, familia? ¿Cómo están aquí los Nux HD? Les tengo un nuevo video para el canal. Como ven en el título, pues ya salió la skin de J Balvin. Pues la skin cuesta 2000 pavos. Ahorita vamos a hablar del precio. Está, creo que está bien de precio, pero pues les traigo una review, familia. Una review, me la compro de una, me compro el lote de una, sin pensarlo, me lo compro de una me lo compro. Está a comprar el lote a huevo. Vamos a equipar la familia en rápido, en chinga, para activar todo. Vámonos. Ahí está, familia. Me lo compré de una. Tengo 7185 pavos. Ya tengo comprada toda la tienda. Tengo a Wonder Woman, que va a estar en la descripción. La review. Hice, pues, la review con gameplay. También la skin de Morty, Robo Morty. Pues si quieren echar un vistazo en las reviews de esas skins. Igual también la de los Ferraris. Bueno, esa skin pues dice que la review con gameplay. Y pues ahí está, familia. También, bueno, la de Master Chief, yo todavía no la hago, pero lo haré. Y ya, familia, ya, o sea, tengo la mitad de la tienda, que ya comprarán. Pero bueno, familia, pues pues cambiaron la tienda. Vamos ya a empezar con la review. Y nomás espérenme tantito, nomás cambio los ajustes para que no me salte el copy del gesto. Y ya sería, ¿va? Y pues perdón por subirlo tarde ese video, pero pues ya está a tiempo, ¿no? Apenas salió y vámonos, familia. A ver, sonido. Familia, ahora, como saben, pues vamos a empezar con el gesto hasta el skin, ¿no? Bueno, sí, pues ese, pues ahora sí empezamos con la review de una, familia. Pues el gesto se llama In the Party. En el gesto hay party, todo el mundo, everybody, parte del conjunto J Balvin. Pues ahí está, family. Pues ese es el gesto. Muy, muy bien de gesto. Pues el gesto, pues es como que, bueno, hace ese movimiento de baile. Es un baile, family. Que pues tiene copyright, pues su música, ¿no? Es, dice arigato, ¿no? Arigato. Algo así. Pero pues ahí está el baile. Doy mi opinión, family, creo que no vale la pena comprarlo por separado. Ahí sí no vale la pena comprarlo por separado. Más que nada porque está caro. O sea, a mí me hubiera gustado que el gesto costara a 300. Estaría bien precio, de precio, pero el precio así de este gesto de 500 pavos no conviene comprarlo. Porque pues está carillo y así sería, ¿no? Y el gesto es transversal, familia. O sea, yo creo que el gesto pues se puede mover por todo el mapa, ¿no? Cuando si quieres caminar, pues puedes caminar pues bailando con el gesto. Como lo hemos visto en el trailer, en el de J Balvin, ¿no? Su video. Así que pues le pongo este gesto un 8 de 10, familia. Un 8 de 10. Es un buen gesto, pero como les digo, no vale la pena comprarlo por separado. Pero sí vale la pena comprarlo con el lote, ¿va? Así que, pues, hagan like, family. Vámonos, familia. Ahora vamos con la ala delta. Ah, bueno, el baile pues es un baile original, ¿eh? Un gesto original. No conozco mucho al artista. Yo creo que el cantante J Balvin pues baila en algún videoclip sobre ese baile que hace, ¿no? ¿Quién sabe? Pero un buen baile, ¿eh? Ahora vamos con la ala delta, family. La ala delta pues es una tabla de surf. Es tabla de Balvin. Surfea en colores. Pues este es
Bueno, aquí los que sí conocen al artista de J Balvin es que tiene, creo que, un álbum sobre colores. Y es por eso que esa es una referencia a su álbum con las, con su canción a colores, hombre. Eso sería. Está bien que a la Delta, a mí me, que me gustó que hicieron la, la referencia a eso. Y sí le queda, o sea, sí le queda el, so, a la Delta, más que nada porque pues aquí pues es, hay un arco iris, ¿no? O sea, creo que salió una estela y es un arco iris y pues así sería, se monta, ¿no? O sea, va surfeando en el aire, ¿no? Cuando caes en el autobús. Y ya sería, está, el precio cuesta 800 pavos. Me parece súper bien de precio, muy barato. 800 pavos, está bien, muy bien la ala de teléfono. Ahí sí, estoy entre sí, ¿no? De si vale o no la pena comprarlo por separado. Pero yo estoy entre sí o no, Así que yo diría que mejor valiera la pena comprarlo con el lote de J Balvin, pero no por separado, Así que pues ahí está, family, todo de lo que se ve a la Delta. Ahorita lo vamos a ver en el gameplay. Le pongo, pues, es algo original, esta la Delta, así que le pongo un 8 de 10 en nivel visual. Ahorita lo vamos a ver en el gameplay y damos la opinión de cómo se maneja a la Delta. Vámonos, family, pues ahí está a la Delta y ya. Pues a la Delta pues es una tabla de transport que pues tiene un dibujo como que un sol, ¿no? Con algo verde y ya está. Está como decoración. Pero pues ahí está. Ahora sí vamos con lo que hemos visto, family, con la skin de J Balvin. Ahora sí vámonos con la skin de J Balvin. Ok, la skin de J Balvin. Descripción: embajador mundial de reggaetón. Bueno, para que no conozcan a este artista J Balvin, pues es un cantante de reggaetón, ¿no? Ya hemos visto algo en Fortnite sobre ese artista cantante J Balvin. De hecho hemos visto en un evento en Fortnimers del 2019, que gracias a la skin, family, digamos que ya tiene una skin adentro, otra skin de J Balvin, pero digamos que es un estilo. A ver, se lo enseño, family. De hecho, ya se puede conseguir este estilo. Es exclusivo, family. Esta skin es muy exclusiva. Ahí está el estilo de J Balvin. Pues aquí con la, con su mochila. Y creo que con su pico, pues sí le quedaría la skin, ¿no? Ahí está, pues, una skin de J Balvin que lamentablemente no se puede conseguir, es exclusiva. Ahí está. Yo ya hice la review de esa skin, family, con sus tres estilos y pues gracias a un concierto que pasó en Fortnite de J Balvin, pues conseguí este estilo, ya que compré la skin, ya que te daban este estilo exclusivo al asistir el evento. Como ese evento que apenas pasó con este estilo. Pues ahí está, family. Vamos ahora sí ya con el skin de cómo va a quedar bien. Y a ver si se parece al artista o no, ¿va? Me lo voy a poner aquí para que vean el estilo. Lo ponemos en favoritos. Y pues ok. Tiene pues unos, creo que unos Nike, unos Jordan, creo, no sé, pues bueno, son tenis que son como los colores de las queeries, de la bandera LGBT, de esa comunidad, ¿no? También pues lo representa una parte del pantalón en el parte izquierdo. Ahí está, para que lo vean, lo chequen.
En el pantalón pues contiene un cinturón que dice en su cinturón, en la parte de enfrente, de Balvin, que la I pues es un rayo, ¿no? Ahí está. Que es un complejo pues muy muy bueno. Un concepto, bueno, sí. Ok, pues tiene una camisa family, una camisa negra. Tiene pues enfrente una bolsita, ¿no? Una bolsita y tiene un collar, ¿no? Que pues ahí está su logo de la cabeza y sus, como que un emoji, pero pues sus ojos son de color rosa y son rayos sus ojos. Pues ahí está la algo. Bueno, en sus manos pues tiene cosméticos, que es una pulsera rosa en la parte izquierda y un guante en la parte derecha, ¿no? Que es un guante amarillo con un verde. Y pues tiene tatuajes en sus manos, que pues me imagino que son los tatuajes en que tiene los tatuajes en la vida real, ¿no? Quién sabe cuáles son sus tatuajes, pero creo que sí son los tatuajes idénticos. No lo sé. Ok, ahora sí vamos con la cara, con la cabeza, family, de lo que sigue. Y pues su color es de color azul, que tiene, igual también los colores del arco iris, ¿no? Azul, rojo, amarillo, verde, otro azul. Y ya, ¿no? Igual también tiene una barba, su bigote, pues ya tiene de todo, ¿no? Ah, y tiene como que una brújula tatuada ahí, por ahí. Bueno, más bien los puntos cardinales, ¿no? Ahí está. Y ya sería todo, family, sobre este estilo. Es un buen estilo, le pongo un 6 de 10. Bueno, sí, un 6 o un 7 de 10. En nivel visual, pero no se parece tanto al artista, al J Balvin en persona. No se parece tanto, ¿no? O sea, a Buga sí se le pareció en persona. Al de Grefg, pues la skin de Grefg, pues no se parece para nada en persona a la de Grefg. Y la de Ninja y la de Neymar, pues sí se parece, ¿no? Tantito, ¿no? Ahí sí. Pero la skin de J Balvin sí se parece más o menos en persona, ¿no? Este es el primer estilo, family. Un 6, un 7 de 10. Un buen estilo. Muy, muy, muy bien. Ahora sí, family, vamos con el estilo Balvin Energía. Que, este estilo es brutalísimo, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? Pues igual también tiene los mismos tenis, ¿no? Que tienen pues los colores de los arcoíris. Y le salen pues como que una especie de fuego, ¿no? De fuego. Fuego con azul morado. Y tiene ese, le parece. Como, bueno, pues es como en la cabeza, que es como el fuego. Ahí su pantalón es pues negro con unas rayas verdes. Que es como que una parte de su pantalón es azul verde. Algo así. Y si su cinturón, pues la parte de atrás y la parte de enfrente. Es de color verde, que también tiene el mismo complemento en su cinturón, que su complemento es lo que dice J Balvin, J Balvin, ¿no? Ahí está. Tiene la misma camisa, tiene los mismos guantes, pero pues como saben, pues le cambia el color. Más que nada en la misma ropa, pero le cambia el color, family. Igual también ya tiene los mismos tatuajes y eso. Lo que no cambia es la pulsera, la pulsera es la misma, de color rosa, y pues el guante pues sí cambia de color, ¿no? Es de color verde y una parte de la camisa es verde, ¿no? Ahí está, family.
Y pues lo que agrega este estilo tiene un cráneo de un dinosaurio. Me imagino que es de un raptor o un rex. Que me parece que es un rex, ¿no? Que pues su cráneo es de color negro, con dientes verdes azules, ¿no? Como en el pantalón este, en la parte, y sus ojos son de color rosa. Ahí está. Un buen estilo. Y la cabeza está como que endemoniada o encendida, ¿no? Está muy muy padre. Y en los codos, ahí en la parte de la camisa, pues le sale también como que una aura, ¿no? Una parte de un fuego, aura, yo qué sé. Pero está muy muy bien este estilo. Sí tiene la originalidad. Pero más que nada lo que le da un plus es en la, pues todo, ¿no? Lo del fuego y más en la cabeza de lo que se ve. Está padrísima este skin. 10 de 10 este estilo. Y pues como saben, pues siempre los ojos son de color rosa y los ojos son rayos. Muy, muy buena esto, ¿eh? Está padrísimo. Ahí tiene como que en su camisa como que una especie de un cinturón, ¿no? Por ahí está. Verde. So, ahí está, family. Ese es el estilo. Es el motivo de comprarme este skin, family. Es este estilo y el otro estilo. El tercer estilo. Yo no me lo compré más. Ahorita les digo, ¿va? Pero pues ahí está, le pongo un 10 de 10 en nivel visual este skin. Ahorita lo vamos a probar en el gameplay de cómo se ve. Pero ahora sí vamos, family, con lo mejor de este skin, el mejor estilo para mí. Que amo, family, con el siguiente estilo. Ok, family, este estilo está cabroncísimo, ¿eh? O sea, cabroncísimo, está pro, ¿eh? Está pro este estilo. Bueno, ya están viendo por qué, ¿no? Ya están viendo por qué. Está cabroncísimo, está chingón este estilo. Que para mí yo creo que va a ser una skin exclusiva, ¿eh? Que yo creo que no, nunca va a salir. Espero que nunca salga, family, esta skin. Y bueno, pues que yo nomás digo, yo pido que este skin sea exclusivo, yo igualmente. Igual también tiene los mismos zapatos, family, tiene el mismo pantalón con las mismas siluetas, pero pues le cambia el color, ¿no? Pues el pantalón es de color rosa con rayas amarillas y una parte del pantalón pues son los colores de las coiris, ¿no? De la bandera LGBT. Y también tiene una. Igual también el cinturón. Ella no dice en la parte de enfrente de J Balvin, sino pues solo el cinturón es de color. De los colores. Más bien del arco iris, de la bandera LGBT, ¿no? Pues tiene una corona, ¿no? Igual también una corona. También con los mismos colores del arco iris, LGBT. Y tiene rayos. ¿No? Pues aquí yo por eso me compré este skin, family. Yo por lo que vine, yo compré este skin más que nada por lo que se ha visto en este skin, lo que se impresiona y eso, ¿no? También tiene un collar, ¿no? Es el mismo collar que en el primer estilo. Este estilo es el mismo collar, pero pues le cambia, ¿no? Es una cadena y tiene el mismo emoji con los colores de, creo que es de color rojo, sus ojos y es una carita feliz, más que nada, ¿no? Y ahora sí, family, se viene lo bueno, se viene, ¿no? Como les digo, yo compré este skin más que nada porque es un skin muy muy original.
Más que nada por los colores y lo que era un plus grande es de lo que se le ve el esqueleto de la cintura para el cráneo, o sea, la cabeza. O sea, es un cráneo, o sea, esto serviría para Halloween, o sea, yo creo que ese, si vuelve a salir, volvería en Halloween, Vean, o sea, está padrísima esa skin. Obvio, sus huesos son de color rosa fluorescente. Está cabroncísima este estilo. Pero cabrón, O sea, está chingona. Pero... Y pues... tiene como una especie de piel, pero... transparente, ¿no? Una piel que transparente. Que, pues, así es. Así es la... transparente azul, por ahí, familia. Pero está cabroncísima, está. Creo que sí se la pasó Fortnite, de lanza, Sí se la rifó. Fortnite, J Balvin se la rifó. Wow, padrísimo, ¿Saben? Se parece parecido al efecto de depredador cuando se quita la máscara. La mira térmica, creo que algo así, ¿no? Pero pues es algo parecido de cómo se ve. Pero aquí se ve como que más HD, ¿no? Más padre, más visual, ¿no? Así que, family, yo por eso me compré este skin, solo por este estilo y por este estilo. Está súper bien de precio. 2000 pavos de la skin, o sea, 2000 pavos cuesta la skin. Me parece brutalísimo este skin. Siento yo que... está bien de precio, 10 de 10 este skin, 10 de 10 este precio, 10 de 10 a nivel visual, 10 de 10 en Toro. Realmente te lo vamos a ver en el gameplay de cómo se vería Toro Family en el mapa, en el estilo Toro lo vamos a ver con el pico y eso, ¿no? Pero 2000 pavos, padrísimo, ¿no? Pues... como mochila y como pico, pues es como el pico de Blade, ¿no? Y la mochila de Blade que pues tú tienes colgada la espada, una katana, y al momento de usarla como el pico se queda la katana, la mochila, bueno, el protector de la katana como mochila, y pues en la mano tienes el pico como la espada. Así que esta la vamos a ver en el gameplay. Ahí está la mochila, como la katana, su protector de la katana o espada o mochila, pues es de color negro con dos aros rosas, ¿no? El mango de la espada es igual como los colores de arcoiris, ¿no? Que le da referencia a su álbum, canción, y tiene su carita, ¿no? También tiene su carita feliz y sus ojos son de color rojos y son rayos. Ahora sí vamos con el pico. Ahí está el pico. Lo que es la bueno, ahí está, familia, la espada. Es de color morado, lo que es la parte de desfilar, ¿no? Y tiene el mismo concepto de las espadas de Blade, de la espada de... creo que de Gamora, es la misma, ese movimiento de espada. No me gusta este movimiento de espada, pero así suena al picarla o al usarla la espada, así suena en el gameplay. Así que, family, vamos en el gameplay a probar estas skins, la Delta, la mochila, todo lo vamos a usar. Así que, 10 de 10, family, neta, cómprense esa skin, está regalada de precio. Siento yo que este skin costaría... sería como una skin mítica, ¿no? Una skin exclusiva, una skin mítica, family. O sea, hubieran puesto un estilo así, pero que costara 2500 pavos, ¿no? O sea, yo creo que se merece
como de precio 2500 o 3000 pavos, más que nada por sus estilos, ¿no? Pero si lo hubieran puesto a 1500 pavos, la skin está de poca madre, estaría bien barata, regalada de precio a 1500 pavos. Pero está bien de precio, excelente bien de precio, 10 de 10 family. Y pues realmente cómprenselo, o sea, cómprense esa skin, cómprense todo, cómprense. Bueno, lo que más vale la pena, family, es la skin, por sus dos estilos que vienen, o sea, lo que sí o sí conviene, family, 10 de 10, es de que si compren por separado y por lote, la skin. Ahora sí vamos con, la espada y la mochila, pues igual le pongo un 8, un 9 de 10, el nivel visual se ve padrísima. A mí me hubiera encantado que fuese de color fuego, ¿no? Bueno, de segundo estilo, ¿no? Que la espada, ¿no? Lo que... Es que quién sabe cómo se llama. Bueno, eso. Después del mango, lo que es el fierro, ¿no? Ahí está, family. Cuesta en total, en todo, a 3300 pavos el conjunto. Pero a mí me costó 2400 pavos. Está regalado también el lote. Y el lote, pues, que te descuenta 900 pavos. O sea que... me parece bien, este lote es uno de los mejores lotes que de buen precio que hemos tenido, en verdad se recomiendo, family, 10 de 10 en que sí valga la pena comprarse este skin. O sea, sí o sí vale la pena comprar este skin y el lote, ¿no? Más que nada porque pues ya tienes el conjunto y está más barato, ¿no? Y esta promoción y ya sería todo. Así que, family, vamos a ver en el gameplay. Y bueno, family, pues así se ve en el aire la skin, así se ve, para que lo vean, para que lo chequen, en el aire, así es cómo se le ve. Y van, vámonos, de una vez, mira, así se ve la ala delta, pues, saca un, pues, como vean en el efecto, sacan el arco iris, ese efecto, ¿no? Ahí ya la podemos ver bien, la ala delta, ¿no? Su dibujo ahí está, y esa, pues como lo hemos dicho, es un sol. Es un sol que el sol es que tiene una cara, que la cara pues es igual el emoji. Que pues es feliz y los ojos de color rayo con color rojo. Y alrededor como que una representación de plantas, ¿no? De la naturaleza. Y pues ahí se ve como que algo así azul, ¿no? Sería como que el cielo, ¿no? Ok, pues así se ve, family. Sacamos la katana, ahí está, sacamos la katana de la espada de su mochila, de su protector, y pues así se ve el protector sin la katana, ¿no? Y así se ve la katana, así que pues, ya que el pico pues es la mochila y la mochila es el pico, bueno, una parte, ¿no? Y bueno, pues así se ve la skin, family, ahí está, vean, chequen. Así es. Y bueno, family, ahorita nos vemos en el segundo estilo de la skin de J Balvin. Y ok, family, pues así se ve en la skin en la lobby, así se ve. Las mejores skins,
Okay, pero la ala delta también tiene un color de la música. Así se ve Family en la, pues en el gameplay, así se ve en el mapa. No mames, es que, pero perdón por la palabra, pero está cabroncísima, está uff. No, 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 es, este estilo es uno de los mejores estilos, ¿eh? O sea, no seas mamón, o sea, no seas mamón. Esta skin en el gameplay se ve parching. No, es que no, ¿eh? O sea, quedo impactado 10 de 10 esta skin, ¿eh? Más bien este estilo, porque le sale el fuego. Vean los. Vean todo, o sea, vean, vean. No, o sea, o sea, que los colores de toda la skin, de la espada, de la mochila, le quedan súper bien, ¿eh? O sea, una de las mejores skins que sí le da en los colores, ¿eh? Al clavo, o sea, estoy impactado. 10 de 10 esta skin, este estilo Family. Así que nos vemos en el siguiente estilo. A ver. Ok, Family, esta no es muy común. Es que esta estela sí se le queda muy bien. Súper bien, le queda. Lo vamos a usar, Familia, esa estela ahorita. Porque no manches, le queda súper. No, no, esa es mamón. Esta la ahorita también le queda bien, ¿eh? Oye, estela. Vean. También este le queda bien. Esta estela. Bueno, pues, tantito, ¿no? Igual esta familia le queda, bueno, un poco le queda, pero bueno, ahí está. También este le queda, familia, esta estela le queda bien, buenarda. También esta le queda, la estela. También esta estela le queda, familia. Igual esta estela también le queda. También esta estela le queda, Family. Esta estela también le queda, está chingona. Bueno, aquí también un poco. Pero bueno, aquí también un poco esta estela. También esta estela también le queda más o menos. Pues está cabroncísimo. O sea, igual también, bueno, esta estela igual también le queda más o menos. Pero está cabroncísima. Ahí está, Family, para que lo chequen. Sí, hay uno como arcoiris. Así que usen como pack, Family. Vamos a usar este, ¿va? ¿Cómo le quedaría? Y bueno, Family, pues así se ve la skin en la lobby. Así es como se ve la skin. Sí, Galactus, ahorita que vi varios que sí le quedan, ¿eh? O sea, tengo estelas que sí le quedan súper bien, ¿eh? Pero literal, le quedan 10 de 10 esta, pues, bien, 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 muy bien. Así se ve la. Ya. Y de ala delta, pues, ahí está. También le queda. Vámonos. Ok, Family, así se ve en el gameplay. Esta skin, vean. Está chingón. No, está cabroncísima esta skin, o sea. Vean. No, no. 10, 10 de 10, esta skin, 10, no, se lo. Que me van a matar. No. ¿Qué les parece si me lo mato por ustedes? Me lo mato por ustedes. Me lo mato por ustedes. Era posible matarlo. Ok, Family, pues ya lo maté por ustedes. Se las dedico ese. Esa skin. Esa kill, ¿no?
Ok, familia, vean que de noche de cómo se ve la. Vean que de noche cómo se ve. Vean. Vean cómo se ve de noche. Vean cómo se ve en la sombra. O sea, vean. Vean cómo se ve la skin, ¿eh? Vean. O sea, que de noche está cabroncísimo. O sea, está. Se ve. No. O sea, es una locura esta skin, ¿eh? Una locura. Bueno, este estilo, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Vean, o sea, su cuerpo, el pantalón, el cráneo. Bueno, más bien el esqueleto, o sea, vean. En serio, sí vale la pena comprar este skin, ¿eh? O sea, está brutalísimo, ¿eh? Vean. No, mira. Igual también tengo. Es que vean. Al apuntar, vean. No. Es que sí. O sea, una de las mejores compras que he comprado, ¿eh? Literal, ¿eh? O sea, en toda mi vida, ¿eh? No solo en Fortnite, ¿eh? En el juego, sino en toda la vida, ¿eh? Vean. No, es que esta skin se merece ser exclusiva. Exclusiva. O hubieran puesto como estilo exclusivo este estilo, ¿eh? Vean, no. 10 de 10, ¿eh? También como que tiene algo verdecillo, ¿no? Yo creo que voy a usar la largueta de familia para que lo chequen la skin, ¿eh? Vean los movimientos de cómo se cura su boca. Chequen todo, ¿eh? Es como la skin que de Terminator, pero estira que la skin que de Terminator, ¿eh? Esta skin. Mira, para que lo chequen, family, de cómo se ve en la noche al volar, ¿eh? Mira, mira. Te van a ver. Aquí ya doy mi opinión, family, de cómo es que el nivel de jugabilidad de esta skin está muy buena para jugar, ¿eh? Está bien para jugar la skin. Es pues sí es jugable, es una skin delgadita, pero yo creo que esa skin no serviría para el competitivo, más que nada porque se le ve que la noche desde lejos por sus efectos todo de su cuerpo, ¿eh? todo, pero pues ahí está, ¿no? Vean cómo se. Vean el pico, la espada, de cómo se ve con este estilo del skin. Vean. No, 10 de 10, Olvido, sí vale la pena comprarlo. Ahora sí, vean. Hagamos una foto, familia, aquí. Vean, o sea. No, o sea, es que al apuntar, family, como que le da otro efecto, no sé, pero está cabroncísimo, ¿eh? O sea, aquí este skin es sin palabras, ¿eh? Aquí sí digo sin palabras. Sin palabras, ¿eh? O sea, yo creo que esta skin no tiene comparativa. Y Que me quedo sin palabras, ¿sí? Con ese skin, con el siguiente. Bueno, este estilo más bien, ¿no? Este estilo y su anterior estilo, ¿no? Que tiene el dinosaurio, pero ese estilo es lo mejor de la skin de J Balvin, ¿eh? Vean. No. Pues es que al momento de apuntar, family, está digamos que pasamos a otro mundo, a otro universo, ¿no? Imagínense cómo se vería en las nuevas generaciones. Hola. Aquí hay alguien que está volando.
No, es que aquí sí, family, les recomiendo 100% en que sí compren este skin, 100%. Activamos. Y pues vamos a apuntar de cómo se ve, family, la skin. Así se ve la skin. Ahí como. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está el gameplay, family. Es que en nivel de jugabilidad, family, pues sí servirá para ganar la partida. Sí, es una skin delgadita y no tapa, o sea, en verdad es que no tapa. En verdad es que no tapa, le da. No, eso, en serio que no tapa, family, ¿eh? Neta, o sea, es una skin buena para jugar, estable y sería. Bien. No, está cabroncísimo, eh. 10 de 10 esta skin, eh. Así sería todo, familia. Pues, family, ya me quedo sin palabras, eh. O sea, eso sí. Dios. Es que el nivel de jugabilidad de usar es ya todo perfecto en uno, junto, todo perfecto. Así que, family, sí vale la pena completamente comprarlo, 10 de 10, o sea, sí o sí vale la pena comprarlo, cómprenselo. Así que, por si compran, llega la de skin de aquí luz. Pues si compran en la tienda de Fortnite algo, usen mi código F500 en la tienda de Fortnite. Pues si compran algo, recuerden mandarme una captura, un video. Y pues como agradecimiento sería que les diera un saludo o un agradecimiento, ¿va? Bien. Y no sé, es que esta es la review más duradera, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué les parece si ganamos la partida, va? No, está conocido esa skin, ¿eh? Así. Pues, family, me despido. En este directo me despido. Nos vemos en un próximo directo. Tal vez a rato, tal vez mañana. Yo no sé, pero pues ahí van a estar atentos, ¿verdad? Así que nos vemos. Hagan like, suscríbanse con nosotros y nos vemos en la próxima. Adiós, family. Síganos en mis redes sociales y bye. Nos vemos en una próxima review.